como máximo artillero, así que también vamos a revisar los goles que ha conseguido Cavieres, no solamente hoy, sino también antes de eso, la polémica que justamente hacía mención Pepe y Carlos Víctor de Quito, si ese gol fue o no fue, ese gol que no subió el marcador porque así lo determinó la terna arbitral que estuvo hoy en la capital de la República. Aquí varias acciones del partido jugado hoy. Ahí viene el tiro de esquina, varios toques. No hay nada. A ver, Pepe, Carlos Víctor, ¿ustedes qué opinan allá? Mira, para empezar, yo quisiera saber es qué sancionó el árbitro. O sea, y si Jaime en eso me dice qué le sancionó, por qué nulitó la jugada, Jaime, por favor. Sí, yo, o sea, cuando rematé y entró la bola, lo primero que hice es mirar al juez central y él señaló el centro de la cancha, pero alguien dijo no fue gol, miré hacia a una esquina y estaba el Esma con la banderola arriba. Pienso que dictaminó offside. Fuera de lugar entonces. ¿Cómo offside? Sí, o sea, fuera de juego porque hay un jugador del MLE que se queda colgado, porque viene Jaime desde atrás, remata, él lo hace bien, pero hay uno que se queda atrás, me parece que es Pavel Caicedo. No, no Pavel remata con la izquierda y yo entro de atrás. Bueno, este bonito. Aquí está la acción del gol. Yo estaba relatando para CR y dije algo que se me salió. No se perdió la tranquilidad, porque ahí de repente se pierde y se remata a cualquier lado. Pero lo hiciste como debe hacerse. Los dos goles se definieron sin violencia, así nomás, suavecito. Jaime Iván, en ese gol hay que destacar la pared con Juárez. Es cortita, se la devuelve justo, ¿no? Ustedes están consiguiendo rápidamente un acoplamiento, pero casi a la perfección. Bueno, eso da el transcurso de los partidos es como cuando uno tiene la mayor posibilidad de jugar con alguien, se va conociendo, se podría decir, de memoria. Nosotros, cada partido que va pasando, tenemos una mayor acoplamiento entre nosotros y gracias a Dios se ven los resultados en la cancha. Ahí está otra vez esa bajada que yo reitero, debe ser muy difícil porque usted la baja en el área y toca. Dígame una cosa, ¿el delantero tiene tiempo para pensar o ya usted va adivinando, va pensando antes de que la pelota llegue lo que puede hacer en caso de recibir el balón? Yo pienso eso antes de los partidos. ¿Ya? Se podría decir que juego como un partido aparte. Antes que voy a enfrentar a un rival, siempre me imagino lo que va a suceder y la mayoría de las veces pasa. O sea, lo que usted hace en ese momento prácticamente ya lo he decidido, por si acaso, adelante, anticipadamente. Se podría decir así. Interesante realmente, porque seguramente no hay tiempo para pensar en el área. Es muy difícil en espacios tan cortos y con marca tan cerrada poder decidir en fracciones de segundo lo que se pueda hacer. Otra cosa que le quería comentar a Jaime Iván, el día domingo yo vi que hoy Cavieres estuvo muchas veces por el piso, la marca fue realmente fuerte y hoy día también vi que a Cavieres le están apretando la marca. ¿Está sintiendo usted más marca que el año pasado o que los primeros partidos? Por 6 a 5, Pavel Caicedo propio sobre el final del partido. Y viene la lotería, dos penales, ¿eh? Aquí está Carlos Armando Grueso abriendo para el cuadro de la policía con un remate seco. El empate, Ángel Fernández pegándole bien a una esquina alta. En definitiva, es un punto, primera vez que Melec va a definición por penales en este campeonato y en esta ocasión la fortuna, como dicen muchos, no le sonrió ya en el lanzamiento desde los 12 pasos. Aquí venía la segunda para el cuadro de la policía. A través de oleas, el toque de Carlos Alberto Juárez seguía el empate, ahora a 2. Hay que indicar también la gran precisión de los pateadores. De 12 lanzamientos, tan solo se falló uno. Alcatraz Díaz ponía un nuevo gol para el equipo de la policía y lo propio hacía Eduardo Smith para Emelec. 3-3 estaba en ese momento la definición. Pazmiño devolvía la ventaja al elenco policial, también con remate junto a un vertical. Alex Ceballos intuyó, pero no pudo desviar. El turno es para Coronel, que define también de manera exacta, pegándole con potencia. Seguía la igualdad, ahora era 4-4. Fabián Cubero le pega abajo, rasante. 5-4, Espoli en el marcador. Hay que destacar realmente eso, que se falló muy poco. Y el toque también de Cavieres, muy sencillo. Cavieres también practica mucho los penales. Sí, es muy pequeño. Siempre es como una anécdota, cuando estaba en la escuela. Cada vez que iba a cobrar un penal me decían que no lo cobre. ¿Por qué? Porque lo fallaba, pero eso fue la pauta como para tratar de esforzarme y siempre practicar eso. Y...